razón de modernizar la cabina del 412 es que nosotros como aviación no nos podemos quedar atrás. Y la tecnología va hacia adelante y nosotros tenemos que ir hacia adelante. Por tal razón nosotros anteriormente tenemos unos 412, unos 212, perdón, que se le ha hecho la modernización de las pantallas y queríamos homologar al 412 que estábamos adquiriendo con ese equipo para que fueran similares y se nos va a hacer más fácil la logística porque ya son iguales los equipos de los 212 y los 412. La ventaja que nos va a brindar esta modernización es que vamos a mantenernos como un grupo o un servicio de punta dentro del país y a nivel también internacional, porque nosotros hemos apoyado a algunos países con estos equipos, trayendo como bien al Estado, a la nación, brindarle un mejor apoyo en lo que se necesite. El SENAN pertenece a la fuerza pública, que la misma pertenece al Ministerio de Seguridad. Es una entidad de seguridad nacional donde fue fusionada la parte aérea y la parte marítima en el 2008, trayendo como consecuencia o dando fruto al SENAN, conocido hoy el Servicio Nacional Aeronaval, el cual cumple una de sus funciones es brindarle la protección a extranjeros y nacionales dentro del territorio, cuidar nuestras fronteras, nuestra parte costera y nuestra parte aérea. Nosotros contamos en la parte aérea con aviones o ala fija y ala rotatoria, en la donde hacemos trabajo conjunto, ya sea para captura, intersección de lancha, de captura de personas. También hacemos desarrollo social, socioeconómico a nivel nacional, apoyando a todas las necesidades del Estado. Cumplimos una labor comunitaria también y hacemos trabajos en conjunto con la Policía Nacional y el Servicio de Frontera. Vamos hacia el futuro modernizando los equipos que ya tenemos, porque como tú sabes, la aviación va siempre avanzando y va cambiando y nosotros también tenemos que avanzar y cambiar. Entonces, de hecho, nosotros queremos modernizar nuestros equipos, reemplazar otros equipos que ya han cumplido con su tiempo útil.